Hola. Hola. Lightspeed Spanish podcast number 39 for advanced speakers. Oh, we're drawing to the end. that's a metaphor. Okay, bien. Hoy vamos a hablar de las películas, ¿no? Sí. De India. Es que vemos muchas películas, Gordon y yo. Sí. De hecho, no vemos la televisión. No. Pero sí, películas sí. Dios, somos muy raros. Sí. Sí. Sí, no vemos la televisión, nada. Bueno, en casa de mis padres sí, vemos la televisión. Por obligación, ¿no? Oh, no, los programas de Lister o Lover o Lister o así de... ¿De qué? Your House. ¿Renovar casas? Sí, oh, me encanta. Oh, me encantan los de renovar no, casas. A mí no. Y luego voy a Ikea. Claro, sí. Luego Gordon, me por eso compras tanto en Ikea, ¿no? Oh, vale, películas. Películas. Vale, fuimos hace poco al cine aquí en España. Sí. ¿No? Oh. A ver el Parque Jurásico. A ver, no, Parque Jurásico no. Mundo Jurásico. Jurassic ah, Mundo. World. Ah, sí, claro. Jurassic World. Oh, me encantó. Es que me encanta Parque Jurásico. Desde, creo que la primera salió en el 94, 95, 96. Sí. Y ya, e imagina, en el 90 y algo, los dinosaurios parecían reales. Uh-huh. Imaginad en el 2015. Sí. Es que es tan real, es increíble como... ¿Te parecían mejores, más reales sí. esta vez? Sí. Ma... Yo no notaba tanta diferencia, Cindia. No, no hay muchísima diferencia, ¿no? Excepto en los efectos especiales. ¿Cómo? Hay una escena en el agua, de un dinosaurio en el agua. Ah, ese... ¡Wow! Ese, como esa ballena. Sí. Tiburón... Me pareció excepcional. ¿En el cine? Sí. Quizá en televisión no, pero en el cine era excepcional. Sí, claro. Sí. Y pensé, ¿cuánto dinero... habrán... ¿Y cuánto tiempo? Es más, tiempo habrán y, estado y para, gente. Wow, y gente para hacer esa escena cuando, del agua. Cuando ves después de la peli y te ponen todos los nombres, ¿no? Sí. En inglés se llaman credits. Los créditos. Créditos, ¿vale? Sí. Ahora hay como listas de hay minutos y minutos de personas. Miles de personas que han trabajado en los efectos especiales. Dinero que pagar a la gente. Sí. Y los efectos especiales ya se llaman CGI. CGI. O imágenes, imágenes generadas por ordenador. Sí. Pero también CGI, puedes decir. CGI, pues. Y me encantó la película, me encantó. Me encantó. El Parque Jurásico 1, 2 y en la última. Uh-huh. Me encanta. ¿Cuántas pelis hay en total? Creo que hay. 3 o 4. Creo que esta es la cuarta película. Sí. Hay 4 películas. Pero la tercera no era muy, la muy tercera, buena, ¿no? La tercera no, creo que era con Tia Leoni. ¿Esa es la tercera? No sé, no sé. No sé, hay una que no me gustó mucho. Sí. Pero aún así, los efectos especiales en las 4. No sé, increíbles. Sí. Que parezca real, es que me gustan mucho los dinosaurios y cuando era pequeña me encantaban los dinosaurios. Mi madre decía que era un tomboy y pensaba que iba a ser lesbiana o algo. Porque yo jugaba con dinosaurios. ¿Qué tiene que ver? Porque yo jugaba con dinosaurios cuando era pequeña. Tenía el Tyrannosaurus Rex y el Velociraptor y no sé qué. Y yo ahí, ¡guau! Y mis amigas tenían bebés de sí. juguete. Uh-huh. Y los carros y yo. Yo jugaba con los G.I. Joe's y los dinosaurios. Y mi madre, sospechoso esto. Bueno. Sí, me gustaban más los juguetes de los niños. Esos. Sí. Los de animales. Y claro, cuando salió Parque Jurásico, yo estaba flipando. Y ahora con Parque Jurásico, el Jurassic World, yo... Tengo que verla sí o sí. Sí, entonces fuimos todos. Cynthia, yo... Elena, su hermana, y José María, ¿no? Sí. Pues a mí me gustó mucho. Bueno, me gustaron los efectos especiales. Para mí, sí.
la calidad es magnífico, era fenomenal, sí. Y a veces yo estaba como así de como asustado con la y en el la cine imagen, con que... el sonido también con sí, el pum 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 y con sí, todo es como sí lo veo a la vez o un poco es como empezó muy bien y yo seguía la historia y todo eso y yo muy muy bien muy bien y luego hubo un como una parte tonta en la historia. A ver, no sé. Una parte de ay, lo normal, ¿no? Besos, abrazos. Sí, la parte de amor, no lo cuentes porque vas a... No, spoilers, pero ¿no? Luego una tontería pasando en la calle, los animales matando a todo el mundo y una conversación en la calle de... Sí, hay partes de que... La gente saludándose y... Sí. Hay partes incongruentes de la película, sí, pero da igual, yo vi la película por los efectos, claro, y los dinosaurios, no por la conversación de sí, dos personas. Y yo salí del cine como, ¡ah, oh, Dios, qué película más buena! Y Gordon, y José María, mi hermana, ¡sí! No, y yo, los efectos especiales fenomenales, ¿eh? Muy impresionantes, muy, muy buenos. La historia pierde un poco. Sí, pero da igual. Yo la recomiendo. En el cine, esa película, magnífica. Bueno, sí. Porque mi cuñado quería ver Terminator 4. Yo tampoco, Yo no quería como, ver esa peli. Terminator o Jurassic World. Y él, oh, Jurassic World no es creíble. Y yo, y Terminator 4 con este hombre, ¿cómo se llama? Schwarzenegger. Sí, con Schwarzenegger ya con 70 años, una sí, máquina de 70 años. Sí, ¿no? 67, algo así, ¿no? Oh, bueno, da igual, 67. Vale, entonces, el mundo jurásico, bueno, ¿no? Buena peli. Para mí, sí, magnífica. Yo le doy 7. ¿Hala, sí? 7. ¿Tanto? Ah, muy bien. Sí, ¿y tú? Sí. Yo un 9, los dinosaurios un 10, la historia ya ahí baja un pelín, pero sí, un 9 alto. Uh-huh. Y hemos visto películas también, hemos visto unas cuantas películas de la India en casa, sí, muy buenas. Uh-huh. Una que se llamaba Queen, sí, no recuerdo el título en hindú, no me acuerdo. No. Muy buena película. Y otra película también de la India que no recuerdo el nombre, muy buena, con este actor que sale en Life of Pi. Life of Pi, sí, o Life of Pi, ¿no? O la vida de Pi. La vida de Pi, sí. También está en esa película. Y también, ¿en qué otra película? Le hemos visto en unas cuantas películas, sí, ya, sí, siempre. Pero es una historia de una mujer que cada día le prepara a su marido la comida. Sí, es porque y hay la compañías India, que llevan, sí, toda la comida a las fábricas, sí, a las fábricas y todo. Es como un sistema muy muy bueno, ¿no? Sí. De llevar la comida desde la casa hasta la fábrica. Sí. Y lo llevan a tu marido y a esta mujer siempre se lo llevan a otro hombre que no es su marido. Sí. Y sí. Y así empezó una relación de amistad con este hombre. De notitas, sí, ¿no? Sí, se dejaban notas en la comida, sí, y... no recuerdo cómo se llamaba. ¿Algo de la comida? No sé. No sé. Muy buena película también. Uh-huh. De la India. Sí. Y también de The Queen. Sí. De esa mujer que... También. Estaba a punto de casarse y su marido o su prometido... No, sí, no quiso casarse, ¿no? Entonces sí, ella se fue a París porque había pagado la luna de miel, sí, el viaje y todo. Entonces ella se fue sola. Y luego empezaron toda unas... la película, gorda. Ah, no, empezaron una... No, no, esa es la primera parte, pero... Pero has contado... Luego empezaron muchas aventuras y cosas muy, muy, muy graciosas y sí, diferentes, ¿no? Me gusta ver películas de otros países. Sí. Mm-hmm. Muy buena. Como los tres idiotas. Tres idiotas también de la India. De la India. The Hunter, que es de no recuerdo qué país.
Croacia, no. No. De Suecia o de Noruega. Noruega, creo que no, Noruega. Es que no recuerdo el país. Por allí. The Hunter, pero no la americana. Otra película. No recuerdo de qué país. Creo que es Noruega, sí. Ah, o. Pero una peli muy fuerte. Muy buena película. Sí. Muy buena película. Y lo que pasa es que acabamos viendo las pelis normales de los Estados Unidos, de Inglaterra, pero si ves pelis fuera de, sí, hay algunas de lo normal, de otros países, no sé, son muy diferentes, muy, muy buenas. Sí, no recuerdo más películas que hayamos visto, porque normalmente vemos películas en inglés, normalmente, sí, para evitar subtítulos solamente, mm, pero no me importa. Sí. Por ejemplo, Let the Right One In. Sí, hablamos de esa, que sí, es de Suecia. Creo que sí. Porque alguien me echó la bronca y me dijo, ¿cómo puedes decir que es de Suiza o algo así? Ya, Suiza no. Es de Suecia. Suecia, sí. Muy buena película. Es que hay una versión americana. Ajá. Vale, esto no me gusta. Lo siento mucho, tengo que decirlo. ¿Por qué los americanos, no los americanos, la industria de Hollywood, copia una película totalmente perfecta y hace la misma película, exactamente la misma película, pero Estilo. No, igual todo, sí, pero en América. Inglés. Sí, en inglés. ¿Por qué? Por ejemplo, en España tenemos Rec, la película de terror Rec, súper buena película de terror, y luego salió Quarantine en Estados Unidos, una copia de Rec, pero igual. Uh-huh. Y bueno, la 1, igual. Y pensé, ¿por qué gastar dinero en una película ya que ya existe? Uh-huh. Sí. No, en mi opinión, ¿por qué? Ya hay una película. Y hay otra película también igual en. Let the Right One In. Hay, claro, una versión americana. Sí, ahora, sí, claro. Pero mejor original. Si es posible, original. Yo creo que sí. Uh-huh. Original, sí. Y con audio original. Sí, siempre. Subtítulos son mejores. Con, ¿no?, subtítulos. Sí. Y no recuerdo más, pero sí, Parque Jurásico es americana, pero me encanta. Tienes que ver Jurassic World. Uh-huh. Sí, si te gustan los dinosaurios. Bueno, muy bien. Y entonces, si has visto Terminator 4 o 5 o 6. 17. Y te gusta, dímelo también. Sí. Vale. Vale, entonces ya. Se ha acabado se el acabado, tiempo, ¿no? Se ha acabado el tiempo. Y los podcasts también, ¿no? No, uno, más, uno más. Uno más. Vale, entonces nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego, chicos. Adiós. Adiós.